cambiando el aceite esta BM. Pues mira, aquí lleva el tapón. Ver, aquí tenemos esta BMW 1200, le vamos a hacer el cambio de aceite. Ya como les mostré en el video anterior, ya les mostré cómo sacarle el aceite, y ahora ella lleva aquí para echarle el aceite este tornillo especial. Vean, tiene que ser una llave especial. Bueno, como no lo tenemos, vamos a agarrar unas pinzas de estas y vamos a meter un trapo para no dañar, porque eso es de plástico. La metemos aquí en diente y diente y procedemos a aflojarlo, vean, y listo. Ahí lo aflojamos y vamos a echar, lleva aproximadamente 3 litros 800 de aceite. Le vamos a echar Motul sintético 10W40. Listo, si quieres, para ahí. Si quieres, párelo. Párelo ahí. No, que no sea muy largo para subirlo. Listo, ya. Como pueden ver, ahí ya le hemos echado 3 litros y medio. Vean aquí. Vean que ya casi está arriba. Hay que completamente sellar este, el ojo este. Entonces quiere decir que le vamos a echar 3 litros 800. Vamos a echar 300 más. 4 no lo llevo. Ahí, como pueden ver, ya está completamente, ya se ve el aceite completamente nuevo arriba, con 3 litros 800 lleva esta moto. 1200 GS, vea como tenía las pastillas traseras, pero era porque en esta cuarentena la usaron y no tenían dónde comprarla. Bueno, él me la trajo para buscarles unas genéricas mientras abren la BMW y comprarlas. Estas pastillas aproximadamente valen 300.000 pesos, las originales Brembo. Como pueden observar, aquí tenemos unas pastillas económicas de una marca económica, que son las mismas de XT660, son las mismas traseras de esa moto. Estas las vamos a poner mientras, para que limpie el disco y no lo siga dañando, mientras se abre la BMW para comprar esto. Bueno, aquí ya la tenemos, montamos la mordaza, metemos la primera pastilla con su protector. La segunda, pueden ver, entran exactamente bien. Y ahora ponemos el pasador. Seguros.